Con bueno, el espectador se va a encontrar una película bélica de género, de cine de guerra, eh, una película de aventuras también, porque hay un viaje y se descubre un país, digamos, lejano, ¿no? entre comillas, como es Kosovo. Y una película bélica que es española pero que, pero que de alguna manera no tiene... No, no presenta al ejército o a los soldados como hemos estado acostumbrados hasta ahora a verlos en, en el ejército español, que era como con, con, con sorna, ¿no? Con chiste. Yo creo que es una especie como de apocalipsis Now Patrio, en más reducido. Y bueno, eso quizá eso se queda un poco grande, ¿no? Pero eso es un poco guerreros.